Ya son tres casos en los que jóvenes resultan baleados en el barrio Simón Bolívar. El modo de operar de los pistoleros es similar, atacando indiscriminadamente a grupos de personas. En esta ocasión fue un menor de edad la víctima fatal. Los familiares de Johnny Vega atendieron al informativo TV San Jorge, uno de los allegados a la víctima de este atentado que ocurrió aquí en el barrio Simón Bolívar. Dice que este menor de edad se dedicaba a trabajar. Los familiares de Johnny Vega Ortega aseguran que no había motivo aparente que pudiera generar el asesinato del adolescente, quien según sus allegados se dedicaba al trabajo en diferentes áreas. Vea, ese era un pelado muy honrado, muy querido aquí de este barrio. El pelado se dedicaba a descargar con el Taita. Cuando había construcción, él cargaba los carros, los descargaba. Cuando había construcción, trabajaba con Wilmer plaqueando. Él no era un pelado malo. O sea, que los malos los dejan vivos y a los buenos sí los matan. Y eso no es así tampoco, porque tienen que mirar. La ley sigue poniendo una cosa, la mano dura sobre el ladrón y sobre el de la droga. Menos un pelado que no era endrogado, no jugaba, no tomaba, no era parrandero. Abel Vega fue una de las últimas personas que vio con vida al joven John y quien luego de despedirse de su sobrino recibió la noticia fatal. No tenía ni media hora cuando yo estaba con él. Me dijo, tío, la bendición, y se fue para Simón Bolívar. Allá se juntó con los dos amiguitos y quisieron matarlo. Y es una cosa que no es así, mano, porque la policía tiene que tener un poquito más de pantalones y cuidar los barrios. Ante el hecho, familiares de la víctima de los sicarios piden que se dé con los responsables para que se haga justicia. Entre tanto, también crecía la indignación por lo sucedido a Yorman Carrascal, conocido en el ámbito deportivo como Huevo. Carrascal era un consagrado atleta que participaba en todas las pruebas realizadas en Ocaña y por sus resultados fue abordado por la sección deportiva del informativo TV San Jorge. Nosotros pues últimamente hemos estado entrenando muy duro y pues la competencia pues estuvo muy dura, porque tengo rivales como son Chucho y Chinchilla, que son atletas que están entrenando muy duro. Y no, pues a mí me fue hoy muy bien, porque yo me siento bien porque me estoy entrenando para velocidad y ellos están entrenando para fondo, pero gracias a Dios la corrí y terminé. Aquí mismo en su residencia será velado el cuerpo de Johnny Vega, el muchacho de 17 años de edad, que resultó asesinado aquí en el sector de Simón Bolívar. Entre tanto, el presidente de la Junta de Acción Comunal de este sector considera que la situación es complicada, que de las víctimas de los hechos que se han registrado aquí en este barrio, pues muchos son conocidos y que no tienen nada que ver con situaciones de delincuencia. Esto fue lo que dijo el presidente de la Junta de Acción Comunal. La situación de inseguridad para los habitantes del barrio Simón Bolívar se hace insostenible. Pues la comunidad ve bravo esto, porque pues uno conoce a los muchachos desde, porque uno es el barrio desde niño aquí, y peligroso. Porque las cosas están pasando temprano en la noche. Hace falta como más presencia de la fuerza pública, de la policía y eso. Según el vocero de la comunidad, a pesar del llamado que se hizo a la línea de emergencia de la policía, ningún miembro de la institución hizo presencia en el lugar. Pues lo raro fue que anoche no llegaron. O sea, siempre la bajan por ahí, pero no. Claro que eso no se había visto, esto es nuevo. Toca hablar con ellos a ver qué podemos hacer. La comunidad está atemorizada por los hechos sistemáticos que se han registrado en las últimas semanas, que prefieren quedarse en sus casas. La comunidad asustada por lo que está pasando, porque ya no ha habido muertos y eso. Y ya la gente no quiere salir de noche. O sea, está bravo, la situación está brava. A pesar que hay comentarios que dicen que en la noche se ven jóvenes armados recorriendo las calles del barrio, nadie se atreve a confirmarlo. La más reciente presencia de fuerza pública en el sector fue durante la toma adelantada por las Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército. En ese momento reinó la tranquilidad en el sector. Pero pocos días después se presentó un altercado en una caseta que dejó varios jóvenes heridos. Bueno, pues preocupante la situación que manifiesta el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Simón Bolívar, donde asegura que ya los habitantes en la noche prefieren no salir a la calle. Preparamos este informe, Giovanni Mejía Cantor, imágenes de Iván Navarro, la edición de Jorge Durán Castillo.